Estamos aquí otro día con mi madre, con otro plato nuevo. Este plato también es típico de Túnez Este y es es muy típico de fácil de Túnez hacer, y ¿no? típico de Ramadán. Este plato no debe faltar en la mesa de Ramadán. Sí. Los niños sin este plato no comen, no consideran que es Ramadán. A mí me encantaba, vamos. Se hace con Sí. muchas maneras. Hoy lo vamos a hacer con atún, pero también se puede hacer con carne picada, también se puede hacer con pescado y también se puede usar solo con perejil y huevo. Pero Se llama brick, se llama ¿no? brick, se llama brick. Se prepara con las hojas de malsuca. Estas son hojas de malsuca. Estos en Ramadán se venden en todos los rincones, sobre todo en los barrios populares. Las mujeres la hacen, le preparan en casa y le venden delante de las casas, en los mercadillos, todo el día se venden. Se Sí. venden por docena, se venden por media docena. Se prepara también con estas hojas Y platos se llaman hojas dulces. de brick, Esto, no, el entonces. brick cuando se prepara ya el plato se llama brick, pero las hojas se llaman malsuca, Malsuco. se llaman malsuca. Okay. Para este plato necesitamos patatas, huevos, atún, alcaparras, pero no deben de ser estas alcaparras, tienen que ser las alcaparras pequeñitas. Estos por equivocación nos han traído estos, pero No hemos encontrado las vamos a pequeñas, hemos apañarnos con tenido que esto, pero trocearlas. debe de ser otra alcaparra que da Sí, otro sabor. esa muy pequeña, El sí. perejil, que no debe de faltar, un poquito de cebolla, tiene que ser tierna, el limón para presentar, Y y queso queso rallado, rallado y sal y pimienta, sal. pimiento. Solo esto. Hoy vamos a. Entonces empezamos con la cebolla. Media cebolla, Media entonces. cebolla es bastante, tiene que ser muy picada, muy, muy fina Muy para que no fina. se note, porque esta no la vamos a cocinar. Me acuerdo yo en Túnez, hace muchos Tú años, me cuando ayudabas era mucho cuando era pequeña, pequeña en la sí, cocina, sí, en hacer esto. que me mandó mi abuela para comprar las hojas de malsuca de una señora De que la las vecina, hacía. sí. Y las hacía En muy casa, rápido. sí. Era echar la masa encima Es que hacen una de... masa como la Sí. masa del pan, pero sin levadura. Muy líquida era. Pero esa tiene que ser Era muy, muy sí, líquida. muy suelta. Era echarla así, quitarla, echar y quitarla, hoja Sí. tras hoja, y la La mujer echan tenía una habilidad. sobre una superficie Sí. caliente como este, pero al revés. Le ponen al dorso. Sí. Es especial para esto. Y luego le ponen y le quitan enseguida. No tiene que cocer ahí, Por pero solo. cierto, estas hojas de pasta de malsuca aquí se pueden encontrar en España en las carnicerías árabes. También se pueden encontrar en las tiendas de comida, de comida china, pero vienen cuadradas y no vienen redondas. Son Sí, así, pero en Túnez siempre son redondas porque muy finitas y redondas. Están separadas por papel. si puedes Entonces, encenderme la sí. mientras calentamos el aceite para. Así me ayudas como me ayudabas en Ramadán. ¿Te acuerdas? Especialmente con este plato que me encantaba. Sí. Ahora, con el perejil vamos a poner, la cebolla vamos a poner perejil. El perejil ya está previamente lavado, Está lavado, claro, porque como tiene que hay que ser lavado. secarlo, no tiene que tener agua para Tiene que ser lavado y entrar en el cortado plato. muy fino. ¿He hecho aceite para freír? Sí, por favor. En bastante cantidad, ¿no? Claro, hay que. Aquí cae muy poco. Vamos a echar directamente del... Este plato es un aperitivo. Sí. También ahora en los restaurantes se vende como aperitivo, pero se hace también. ¿Así está bien o he hecho un Más, más, más. poquitín Ahí, más? Un ahí. poquito más. Sí, lo voy a echar de ahí, pero como cae muy poco. Necesitamos un poquito más A de fuego aceite. alto, ¿no? Fuego alto. Luego reducimos el fuego. El perejil había que cortarlo muy fino, me Hay que acuerdo, siempre cortarlo, me lo decías. sí, pero no pasa nada si sale un poquito, porque luego al freírlo se encoja un poco. Entonces hemos cortado la cebolla, el La perejil, cebolla hay gente que que no la no la echa. pone, pero le da sabor. No es muy. El ingrediente básico, el huevo, el queso y el atún. Tú en la cocina siempre puedes
apañarte. Si no tienes esto, puedes cambiarlo con el otro uh-huh. y siempre sale bueno. ¿Está bien la cantidad de aceite así? Sí, está bien así. Así está bien. Las patatas, hemos dicho que se hace con patatas, pero hoy no las vamos a utilizar. Es ¿no? que mejor si se le ponemos patatas, porque sale más porque, consistente. Exactamente. Pero sin patatas sale más bueno. A mí me gusta más entonces, bueno porque, más, sin patatas porque sale más, sí. más, más ligero. Pero en el caso de normalmente utilizar las patatas, hacemos patatas. Sería hervirlas en agua. Se tiene que hervir uh-huh. en agua y echarlas caliente encima del perejil para que se sale el sabor, uh-huh. el olor del perejil en la patata. Va. Vale, vamos a poner un poquito más de perejil porque según las... Voy a poner este plato aquí. Esto se hace, no se hace en una bandeja, o se hace por unidad. Quiere decir, según las personas que tienes, tienes que hacer una unidad para cada uno. Y se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer un huevo para cada uno. O mezclarlo. O mezclarlo. Si no tienes bastante huevos, lo mezclas. Puedes usar hasta dos huevos para cuatro personas. ¿Mezclarlos? Pero hoy no. Nosotros vamos a hacerlo, si queréis, de las dos maneras. Hacemos uh-huh. lo típico, que se tiene que hacer con un huevo entero. Mezclarlos es más fácil para hacer y más fácil también para más comer. Más fácil, sí. sí. Claro, este plato se tiene que comer con la mano. No se tiene que comer ni con cuchillo ni tenedor. ¿Por qué? Porque si lo cortas, te va a salir el huevo y lo vas a perder. Queda, cuando se echa el huevo entero, queda como una especie de huevo frito, pero dentro de la masa de, dentro claro, de la esto lo tapa, hoja de hojaldre, la malsuca. Vale, ¿no? aquí tenemos sí. el perejil. Y ahora hay que entonces, echar el atún, las alcaparras. Echamos el queso, el sí. atún. Echamos un poco de queso rallado. Ya. Echamos el atún. El atún tiene que ser un poco... Estas cantidades, más o menos, ¿cuántas unidades nos va a sacar? Estas puedes hacer hasta seis. Seis unidades. Hojas, o sea, seis unidades de brick. Seis unidades de brick, sí. sí. Según, creo que el aceite ya está lo suficiente caliente, si quieres, ¿no? Baja sí. un poco la temperatura, si está ya. Voy a echarlo todo. Como no vamos a ponerle patatas, entonces vamos a compensarlo con el atún. Y así sale mucho más sabroso. Las alcaparras también, ¿no? Ahora las alcaparras. Este tenemos que tener cuidado con la sal, porque como el atún, el queso y las alcaparras llevan sal. Son salados. Entonces, el alcaparras hay gente que no le quiere, entonces no le puedes poner ahora. Eso es al gusto, es opcional. Lo puedes poner aquí uh-huh. o en cada unidad. Puedes ponerle alcaparras o no. Con esto suficiente, como este alcapara no me gusta mucho. Y ya está. Ponemos pimienta. Sal, vamos a poner solo un poquito. Un poquito. Y ya está. Mezclamos todo. Y ya está. Con esto, uh-huh. ahora, si teníamos la patata hervida, la tenemos que echar. Pero antes de poner el atún, porque tiene que ser caliente, calentamos un poco la cebolla uh-huh. y el perejil para ablandarlo un poco. Y luego hacemos el atún. También hay gente que deja cada ingrediente aparte. En la hoja del brick uh-huh. pone un poco de cada. Esto lo quitamos. Y ahora echamos esto los también. Huevos también, ¿no? Pues ahora preparamos sí. las hojas.
las hojas se pueden presentar de muchas maneras. ¿Esto es lo más divertido del plato? Es el divertido del plato. Lo que a mí más me ha gustado. Eso. Tenemos aquí. Es la hoja del brick. La podemos usar tal y cual. La ponemos aquí. Ponemos. No sé si el tamaño es el mismo. Sí, el tamaño es el mismo que del. Ponemos, cogemos un poco de esto. Lo ponemos aquí. Y vamos a poner entonces un huevo entero dentro, ¿no? Ahora rompemos el huevo y lo ponemos. Necesito. Aquí. Uh-huh. Aquí, si teníamos otra alcapara, podemos echarlo aquí. O lo ponemos. Cerramos. Uh-huh. Y cuidado, porque a veces se rompe la hoja y sale el huevo. Y con cuidado le ponemos en la sartén. Entonces esta es una de las formas de hacerlo con el huevo entero dentro. Aumenta poco, sí. Esta es una forma de hacer el brick. Tú vigila esto. Hay otra forma de hacerlo. Que es ponerlo cuadrado, así. Tenemos que mirar las caras. Esto ya está mojado con el huevo. Yo le doy la vuelta, no. Ah, vale, estoy vigilando. Aumenta el aumenta un poco. Aumenta un poco porque, porque el huevo no tiene que cocer mucho, tiene que dejar la yema líquida. Entonces, hacemos así, y aquí así, por aquí, en todos los bordes, doblamos un poco. Esto se prepara por adelante. Yo me acuerdo que mi madre y yo también hacemos todas las hojas así y la preparamos para cuando llegue el Magreb, empezamos a freír. Es así. Voy a darle la vuelta. Sí. Y luego la doblamos así. Sí. Coja un poco la. Uh-huh. Así es. Ahora, en el plato tenemos que poner papel absorbente. En el plato de presentación. Esto tiene que. Para que chupe un poco el aceite. Y luego, ya cuando esté de la otra parte, lo pones. Ahora voy a poner la otra forma. De la misma manera, sí. Pongo la cantidad. ¿Te ayudo con los bordes? No te preocupes, luego lo cierro. Uh-huh. Así. Es que esto como no está hecho por adelante. Así es. No tiene que ser por debajo, ¿no? Así. Pero tengo siempre que poner el hueco para el huevo. Entonces, ¿es igual que ese? El mismo, con el mismo, con el pero según, dentro, según pero la forma que quieres. Pero triangular porque esta es la forma, esta es la forma popular que hace la gente normalmente, sí. Pero en los restaurantes mucha gente lo hacen así. Pero en casa la mayoría la hacen así. Vamos a ver si pongo el huevo aquí. Hecho. Doblo esto como estaba. Voy a ir sacando este entonces. Y cierro. Ajá. Y lo pongo de la misma manera. Cierra, hay que presionar en los bordes, que así yo ya cierra. Lo habías enseñado. Sí. Y vamos haciendo así. Vamos a hacer la otra forma, ¿no? La otra forma mejor. Se hace con la carne picada. Sí. Cuando hacemos con carne picada y patatas, podemos hacer otra forma y son cuadrados o triángulos, pero se hacen con el huevo mezclado. Podemos ahora hacer la otra forma de esta, de la otra manera de poner el huevo, que es mezclar aquí el huevo.
Es la más, la más rápida y sí. la más fácil. Si das a los niños para preparar el plato, mejor, que hagan entonces, esta forma. Hay porque que tener el huevo, en cuenta, sí, la cantidad de huevos para todas las unidades que vamos a... No, la cantidad de huevos aquí cuando mezclas no necesitas un huevo para cada uno. Según la cantidad que tienes, mezclas. Ahora necesitamos un huevo más. Y pues está. Esta es la mejor manera... Mezclando. Los huevos, damos un pequeño repaso para a los ingredientes. Torpes, para los niños es la mejor manera de hacerlo, porque así poner y freír solo. Vamos a ver los ingredientes de este plato. Los ingredientes, como hemos visto, huevos, hojas de melsuca, perejil, queso rallado, atún, pimienta y alcaparras. Patatas, si se puede, mejor. Ahora aquí ya es más fácil de hacer. Hacemos una o dos más si queréis. Pero la bandeja. Vamos a hacer la otra forma, ¿no? La tercera forma ahora. No, vamos a hacerlo. Vale, si quieres hacemos de la misma la otra forma. No, la otra forma que es la de. La cuadrada. Hacemos la cuadrada, vale. Pero mejor que se hace. Esta la hago siempre con la carne picada de la patata. Pero si quieres la hago. Vale, hacemos así en el centro. Este plato es más que nada un aperitivo. Un aperitivo. Un entrante. Hagas lo que hagas, para el Ramadán. La hora de romper el si ayuno. No, cerramos así y sí. cerramos así. Si preparas toda la comida del mundo, si no hay un brick en la mesa del Ramadán, en el Magreb, la gente no se pone contenta. Sobre todo los niños. Así. Y esto es más fácil de poner. También, si no queremos frito, porque todos los días comer huevo frito no es malo para la salud, lo podemos poner en el horno. Hacemos esta forma. Esta forma no se puede poner en el horno, pero esta sí. La hacemos en una bandeja, echamos un poco de aceite y al horno. Para la gente mayor, para que no quieren comer todos los días frito, sí. Voy a intentar sacar este, que ya creo que está pegada. Hecho. Sí, un poquito se ha pegado. A ver. Tenemos que sacar todo el aceite que tiene. Y entonces, y este plato, cuando lo presentamos, lo servimos con limón. Esto, ¿eh? Tiene que ser con limón. Sí. Ahora, el limón, vamos a hacerlo, cortarlo en una forma un poco... Sí, a mí me gustaba hacer esa forma. Eso, ¿quieres hacerlo? Sí. Vale, hazlo tú, como lo hacías antes en mi casa. Entonces, esta forma es muy fácil de hacer. Sale el limón con picos y es ir cortando, hacer un corte así... Y otro así, como en zigzag, procurando que el borde de la punta del cuchillo llegue al centro del limón. Se toma con la mano, no se tome con cubiertos, y echando limón por encima. Y sobre todo cuando abrimos un poco con la boca, echamos limón por dentro. ¿Ya? Ya, nuestro plato ya está preparado. Esto es Ramadán, lo veis en la mesa, una pila de brie, así, y lo ponemos aquí. Vamos a quitarle las pipas. Ajá. Vamos a poner el último. No necesita mucho tiempo, solo dorar la hoja por fuera y luego se cuaja enseguida. ¿Hacemos unas más? ¿Terminamos el relleno? La masa, ¿vale? Sí. Si nos da tiempo, sí, podemos hacer dos más con esto. ¿Hacemos dos cuadraditas de esas? ¿Esto? Sí. ¿Sí? Todavía... Vamos a limpiar un poquito el plato del tienes jugo que del limpiarlo limón. Porque luego si, sí, si no se pega. Se pega y... Entonces hemos dicho que en Ramadán este plato suele estar todos los días en la mesa. Todos los días. Él y la sopa, que ya la presentaremos en otro... La sopa, o sea, la sorba, sí. Sí.
con dos, se puede hacer con dos con esto. Pon, haz. Ok. Intentamos siempre quitar todo el aceite y ponerlo aquí. Entonces la forma cuadrada. Este era... es nuestro plato. Sí. El brick. Aquí tenéis el brick. Hacemos. Va, pasa. Esto es un poco delicado porque tenemos que hacerlo rápido, si no, sí, se rompe la hoja enseguida y sale el relleno. Y ya está, entonces nos faltaría una y así es como quedaría nuestro plato con las Hemos tres querido formas. Hacer más porque la forma hay más. Triangular, la redonda y entonces y la cuadrada. Y... ya está. Y como se dice Ramadán, sahashribitkum. Esta palabra se dice el Magreb cuando se empieza a comer, sí, se dice sahashribitkum. O también cuando alguien se viene a visitaros, sí, después del Magreb, al entrar, dice salam aleikum, pero también tiene que decir sahashribitkum. Quiere decir que aprovechéis o que os siente bien la comida que habéis comido. Esto va a ser un poco más... Pues entonces eso es, sahashribitkum y buen provecho. Y hasta el próximo programa.